Bienvenidos nuevamente a este su programa Mundo Hípico, y lo prometido es deuda. ¿Qué teníamos para el día de hoy prometido? Pues el especial de esa maravillosa, extraordinaria, magnánima, famosa y excelente yegua llamada Winx. Vamos a ver un extracto de su campaña. 37 carreras ganadas, 33 consecutivas, nuevo récord mundial, 25 de ellas grupo 1, nuevo récord mundial, $18,452,000 en premios, nuevo récord mundial, y todo lo que hay alrededor de esta magnífica yegua australiana. Chris Waller, su preparador, Hugh Bowman, su jinete, han hecho de esta estrella lo máximo del mundo en Australia y lo máximo del mundo para el mundo hípico. Qué maravillosa historia de esta yegua de 7 años que se acaba de retirar el día sábado y que ha dejado impregnado en el mundo entero lo que es la calidad de un ejemplar corredor. Ha ganado carreras desde 1.100 metros hasta 2.200 metros. Todo tipo de carreras, a las dos manos, siempre en césped, pero lo que ustedes van a ver de esta historia de Winx les va a encantar. Acompaña a esta historia de Winx la entrevista a nuestra queridísima amiga Gail Annette Trigger. Ella es periodista australiana, habla muy bien español, y mientras que vamos viendo parte de la campaña de Winx, vamos escuchando el relato, la apreciación y todos los pormenores que se vive en Australia gracias a esta linda, hermosa castaña, una verdadera reina de la hípica. Sin más preámbulo, veamos todos los pormenores de esta maravillosa yegua llamada Winx. Here's Winx moving up on the outside, and Kevin's clear from Winx getting into her work now. She went straight past Kevin Tari today, but Winx moves up now at the 150. It gets going late, but Winx is edging clear for a world record of 17 group ones, and Winx wins it by 3/4. Luck as they straighten up. Gale Shop tries to kick, three lengths clear, but Winx is getting into her work, and they're broken clear from the rest. Gale Shop in front, but Winx moves up on the outside. Winx takes the lead from Gale Shop, and here's her second Queen Elizabeth. This is a silver jubilee moment, on the throne for 25 consecutive wins to equal the record of the Great Black Caviano. And here they come, getting to the outside, Winx and Kemantari, and Kemantari's trying to stick with her, although she dropped him now. Kibiza Navaka takes the lead, 200 metres to run, but here she comes, Winx right down the outside, powering away from them, Invictus Prince Dargetto and Kemantari. But how soft for Winx. There's 26 in a row for the Jazz. They're trying to push her underneath, and it's somewhat last. It's Religify in front. Lou Romaine goes to him. Winx is two off. Then Ace High and Nectar. Lou Romaine making a bold bid for victory, but Winx is starting to cut him down. Winx moves up on the outside, takes the lead, kicks away. Here's three in a row. It's her birthday, and what a way to celebrate. Long live the Queen. Winx is about eight off the lead around the turn. There's a gap for Winx. She's going to have to explode. Trevor Bulls at the 200. Kings Will Dream back to the inside. Winx down the middle. Kings Will Dream at the 100. It's getting desperate. Now Winx is storming home. Winx over the top. Oh, she's too good. The car leader. Winx is one mile. Winx is away and gone round the home turn. Three lengths in front of Highland Real, Criterion, and then came the cleaner. But Winx is well clear from Criterion and Highland Real. Winx kept going by Hugh Bowman. What a win. Winx is bottom the Cox Plate by four lengths to Criterion. Highland Real ran third, Borders A4. Then Hartnell, Faulkner, the cleaner, Gato Shop, followed by Preferment Aaron. Back behind them is Henry Trails and Mourinho. Kermadec is second last. Last to finish was Complacent. She's blitzed them in the Cox Plate. But it's all Winx in the straight. Four, five lengths in front of Hartnell. A good battle going on for the miners. But this
Two in a row, and she joins the all-time great of the turf. Winks has won it by 6 lengths to half nil. Gaylochup in front, but here comes Winks on the outside, sliding up now. We've waited 35 years for this, and Winks moves up to Gaylochup, followed further back by Folkswood between them. Two further back, Humidor and Royal Symphony. It's Gaylochup at the 350. Winks on the outside, Bowman hasn't moved yet. The valley's rocking and the world is knocking. Winks goes to the front, 200 to go. Humidor to the outside. It's Winks in front by a length. Humidor on the outside is trying hard. It's Winks in front. Humidor coming better. Winks is holding on. The great mare completes. The great got a lot better. Sammy Cooper's fourth on the inside. Two for the back is Winks. They were followed by Avilius, and Humidor is last of all. Heading towards the top corner of the 850. It's D'Argento and Ross Rapovich together. A length and a quarter bend battle. Sammy Cope the inside as they reach the 750. Further back is Winks in plenty of air. A length and a half to Humidor, and Avilius the inside is last of all. 600 metres to go in the Cops Plate. Ross Rapovich just in front of D'Argento bend battle. Now Bowman gets moving on Winks. She's only a length and a half to 2 lengths off the lead, followed by Sammy Cope. Ross Rapovich just in front of D'Argento, but here she comes, and the valley roars. Winks on the outside moves up, takes the lead from Ben Battle, then Ross Rapovich and D'Argento into the straight at the 200 metres. It's Winks in front by a length. Ben Battle's going with her. Winks 3 kilometres, Ben Battle. Winks is staving off Ben Battle. Cometh the hour, cometh the legend. Greatness, Winks has done it. It's Equine Utopia. 2 lengths to Ben Battle. Humidor, then a gap to Avilius. Behind those horses then, Ross Rapovich, D'Argento, Sammy Cope, and Kingsville Dream has been pulled up in the back straight. Estoy directamente conectado en ese momento con la periodista australiana Gail Tregear, con quien estamos conversando acerca de la extraordinaria, maravillosa, incomparable yegua Winks. Ella es muy allegada a todo el grupo que maneja a esta magnífica yegua, y vamos a conversar algunos pormenores que a todos ustedes les va a interesar. Muy buenos días, Gail. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ha vivido esa última carrera de ese fenómeno llamado Winks? Hola, Pepe. El día fue fenomenal. Todo Sydney, toda Australia estaba mirando a Randwick, que le han llamado Randwinks. Randwinks, sí. Ahora lo han rebautizado. Sí, perfecto. Y hubo una entrada récord de 43.800... 33 personas. Asistentes. He visto las imágenes. Aparte de eso, por un lado del hipódromo es una calle donde se puede ver lo que pasa dentro, y esta estaba llena hasta los techos. Ah, o sea, tienen vista directamente desde la calle. Sí, de la gente que no podrían entrar, estaban ahí en la calle. ¿Qué locura ha desatado esa yegua en Australia, y bueno, creo que en el mundo entero, pero en Australia es como una heroína, ¿no? Exacto, porque ha sido tan bueno, es siempre muy amable, estaba muy valiente, que en sus 33 últimas carreras que ha ganado, eso fue sobre un espacio de 4 años, y eso es increíble para un caballo, no importa de dónde y cómo. Exacto. Su preparador, Chris Weller, ha hecho un trabajo fenomenal. Magnífico. Estaba siempre bien para todos esos 4 años. Definitivo, o sea, y de estas 33 carreras han sido 26 o 28 de grupo, lo cual indica la calidad de los... 25 de grupo 1. Ajá. 25 de grupo 1. Es un récord de récords. Es un récord mundial. Sí. Bueno, y ella ya tiene, creo que, 3 récords mundiales. El ganar tantas grupo 1 consecutivas, el ganar tantas carreras consecutivas, y ahora ganar la mayor cantidad de dinero del mundo. Es
Eso sí, eso es que ella nos daba en las carreras que pagan grandes cantidades, como aquí tenemos el Everest, que es como el Pegasus en América, que paga un dinero. Muy... Al ganador. Ella no estaba haciendo esas carreras porque fueron de 1200 metros y es demasiado corto para ella. Pero ella corrió entre 1200 metros hasta 2000 metros, creo, ¿no? 2400. También, o sea, ella sabía ganar. Sí, también. Ah, o sea, ella sabía ganar en 1200. En sus mejores distancias fueron, bueno, su mejor distancia fue 2000 metros. Ah, ok. Pero si puede hacer 1600, la milla, es decir, o si puede hacer un poquito más, pero tiene que conservarle bien para ganar la distancia. Sí, bueno, definitivamente la dupla que ha formado con Hugh Bowman es una cosa espectacular, porque él ha sabido llevarla de una manera magnífica, colocándola en los lugares adecuados y buscando esa atropellada letal que ha dejado con ese sabor tan agradable que tenemos todos los hípicos a ver un animal que tiene esa potencia para rematar, ¿no? Sí, mi amiga brasileño que está en Hong Kong, João Moreira, él fue el último de pedir una carrera sobre ella, que ha venido aquí desde hace 4 años, por supuesto, y fue el último de pedir una carrera con ella. Es un título, supongo que él va a ser muy, muy orgulloso de este título. Definitivo. Es, ¿sabes qué? Yo creo que el mundo entero ha estado siempre mirando a Wings en los últimos años, sobre todo por haber tenido dentro de la IFA un ranking tan importante, y dentro de la experiencia que todos los que tenemos allegados a la hípica sabemos de que lo que ella ha logrado es algo simplemente fenomenal. Ella es un atleta supremo. Supremo. Absolutamente, porque parece que cuando ella ha hecho la entrada al estrecho, se ha puesto la cabeza para enfrente de ella y desde los 300 metros se fue con una marcha fuera de lo común. Fuera de la marcha de ella, la manera de estirarse, qué balance, qué potencia, qué energía, qué belleza de yegua. Tan es así que creo que hasta ahora también la han llevado a hacer algunas fotografías muy especiales para sacarlas en revistas, ¿no? Sí, 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 sí. He tenido suerte en Sábado porque estuve al punto donde ella ha hecho su entrada desde la pista y donde Huey ha dejado de ella, y eso fue estupendo. Hasta el punto cuando Huey daba ella un beso, sí. Y ella puso la cabeza en arriba y le han dejado sangriendo. Sí, no sé si fue el golpe en el labio o en la nariz, pero la despedida final va a ser inolvidable para Hugh, no solamente por toda la trascendencia, sino porque lo hizo sangrar. Hemos visto la película y es algo increíble, anecdótico. Sí, eso fue en la boca. Pero ella estaba jugando. Sí. No, se ve claramente, se ve claramente que ella le va a hacer como un cariño también a él, pero el movimiento... Sí. O es que ella quería darle algo para recordarle. Totalmente, nunca. Será inolvidable por muchos motivos. Gail, cuéntanos un poquito acerca de esta yegua, porque son 7 años con las cuales se retira, o sea, 5 años de actividad. ¿Tú has estado allegada de alguna u otra manera a esta yegua? Porque, bueno, yo creo que todos los australianos tienen que estar allegados de una u otra manera, pero siempre te escuché hablar tan bien de ella y de Hugh Bowman. Sí, sí, claro. Bueno, o sea, continúa, por favor.
No, eso fue la primera de sus cuatro Coxplate. Y para mí el Coxplate es lo mejor carrera que tenemos en Australia. ¿Tanto así? Aunque no me gusta. No, mejor, porque es Wait for Age, tiene caballos de todo el mundo que van para eso. Eso es para una carrera de óptima calidad. Óptima calidad, perfecto. Cuéntanos también un poco acerca de sus propietarios. Gente muy buena, muy amable, muy buena gente. La señora que se ve lo más en las fotos y todo, Debbie Kepitus, sus padres, bueno, su padre y su tío fueron los Ingham, que los reyes de los pollos, que ha tenido una industria de pollos, pero con su dinero ha comprado unas arras y también muchos caballos. Entonces ella viene del mundo de los caballos. Sus otros amigos también están muy en el mundo de eso, desde el punto de haber comprado varios caballos, incluyendo la madre de Winx. Okay. Y que está esperando un bebé de Deep Impact. De Deep Impact, el famoso padrío japonés. Sí, ella se fue a Japón el año pasado y está esperando, supongo que para agosto, septiembre. Pero Winx, bueno, los propietarios fueron muy buenos con ellos. Es una sociedad, ¿no? Es una sociedad. Sí, bueno, son actualmente tres personas nombradas, uh-huh. Pero la mujer de uno también es como parte de eso, y el marido de Debbie también. Ok, o sea, lógico, las parejas se involucran pues con ellos, pues, ¿no? Sí, sí. Por eso se pongo en un nombre de como una sociedad. Dime, Gail, si tú me tuvieras que resumir en algunas palabras lo que significa Winx para ti y para los australianos, ¿qué me dirías? Que estamos las más afortunadas en el mundo, porque creo que no se puede pasar algo como este otra vez. Encontrar un animal de esta categoría va a ser muy difícil, ¿no? Sí. No, hemos tenido suerte enorme. Yo especialmente porque he visto muchas de sus carreras y he tenido suerte de verlo, de estar presente. ¿Cuántos países tienes la suerte de conocer? ¿Cuántas veces has viajado? Eres una de las personas que creo que debe haber viajado más en el mundo a ver las carreras más importantes. Sí, es verdad. Pues por la mayor parte estoy visitando a Singapur, Hong Kong, Corea, Japón, esta región, digo. Pero también voy de vez en cuando. Antes fui más a Europa, pero eso porque no estuvimos tan con tantas carreras aquí. En Europa he ido a las carreras en Italia, en España, en Francia, Alemania, especialmente en República Checa. República. He visto tres veces esta carrera increíble, la Velká Pardubička, que es por obstáculos, esos 7 kilómetros y 30 y pico obstáculos de todo tipo, es cross country, es increíble. Gail, otra consultita, para que los aficionados que nos están escuchando en este momento, tú manejas una plataforma digital, ¿nos puedes decir cómo se puede encontrar, dónde se te puede encontrar? Sí, nuestro sitio se llama Racing and Sports, en una palabra, .com.au. Racing and Sports. And Sports, yeah. Una palabra. Yeah. .com.au. .au, sorry. Yo hago una sección que se llama Whistle Jacket. Whistle Jacket, translated please in Spanish, I don't understand it. No, eso no tiene traducción. fue un caballo que estaba pintado por Stubbs, el pintor inglés muy famoso para hacer
retratos de caballos. Y en este, ese es el único que era hecho solamente con el caballo. No hay nadie más ahí. ¿Cómo se? Discúlpame, repíteme el nombre del caballo. Whistle, como silbar. Ajá. Jacket, como... Chaqueta, sí, chaqueta silbadora o una cosa así traducido literalmente. Sí, sí, pero en inglés. En inglés. Significa algo. La consulta del caso, ¿cómo es que mi amiga Gail habla tan bien el español? Porque fui a vivir en España sin dinero y sin español. Necesito tener dos a la vez. Tuviste que aprender a hablar sí o sí, por muchos motivos. Exacto. El hambre es el mejor prof que hay. Qué buena. Bueno, aparte de Europa, de Asia, también has tenido la oportunidad de visitarnos por acá, por Sudamérica, ya que nos hemos encontrado a una de estas partes del camino. Y la verdad que me encantaría que les digas a los aficionados también qué hipódromos has conocido y qué referencias tienes acerca de ello, qué impresiones tienes. Pues es América fenomenal porque hay tanto entusiasmo, pero han tenido buenos caballos. Me da una lástima que en este momento el mercado no es tan bueno como antes y hay muchas ventas y es un problema para todo América, creo, que la economía está un poquito floja y por eso está haciendo daños a la industria de caballos. Sí, pero, la economía en general, sí. Sí, sí. Ahora mismo viste que uno de Argentina que va ahora a Singapur, por ejemplo. Uh-huh. Es un caballo bastante bueno también. La pregunta te estaba diciendo, ¿qué hipódromos de Sudamérica conoces? Monterrico, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué te pareció? Fenomenal. He pasado un día ahí muy, muy, muy bueno. Estupendo. Y me voy ahí para el... Cuando tiene el latino ahí, me voy. Ah, el 21 te esperamos, entonces. El 21 te esperamos. Después de Argentina, ¿qué conoces? A Palermo y San Isidro en Argentina, uh-huh. Al Club Hípico y el Sporting de Valparaíso, Club Hípico de el otro en... ¿Hipódromo Chile? En Santiago. ¿Hipódromo Chile sí, también? Sí, eso también. También. ¿De Brasil llegaste a ir alguno? No, es que eso fue culpa de mis padres, que hemos citado para encontrarnos en Brasil, pero ellos han llegado temprano y yo un poquito atrasado y ellos fueron a las carreras, ganaron bastante dinero y han dejado el dinero para mí cuando llegué. Sí, seguramente tú has llegado, pero para la época del carnaval, que seguro que ha sido así. ¿Ah? No, estuve haciendo carnaval en las Antillas. Ah, en las Antillas. Porque hay carnaval ahí. Bueno, Gail, un gusto de haber podido conversar contigo acerca de este fenómeno mundial llamado Winx, una yegua que nos ha dejado a todos encandilados por la categoría, la calidad, el remate, la docilidad y sobre todo que ha dejado el nombre de Australia más alto que nunca y que ha creado nuevos aficionados en grandes cantidades, supongo, ¿no? Ojalá que sea. Ojalá que sea así. No, tú tienes que haber visto de que cada vez que la yegua se presentaba ese hipódromo se llenaba, los hipódromos iban llenando, ¿no? Exacto. Y ojalá que hubo muchas familias allí sábado y ojalá que esos niños a su vez van a venir otra vez para ver los caballos en el futuro, que es muy bueno para el futuro. Perfecto, perfecto. El futuro se crea y los aficionados se crean con cracks y Winx ha sido esa yegua
tan especial que ha creado nuevos aficionados y que ha fortalecido a los aficionados ya existentes, porque ¿de qué nos llenamos nosotros en esta hípica? De estos caballos que nos maravillan, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero hay que decirte una cosa de ella. Fue su temperamento. Estaba siempre muy amable. No preocupado para que tiene que hacer eso, tiene que hacer otro. Si ustedes quieren que me voy al hipódromo, bueno, me voy. Si nos vamos a la playa, bueno, que me voy. Que me voy. Estaba siempre muy amable, siempre. Un carácter muy, muy agradable. De hacer lo que ellos quieren. Perfecto. Muchas gracias, Gael, por tu tiempo, por tus declaraciones, y va a ser un gusto poder compartir todo ese material con todos los aficionados que tenemos aquí en el programa Mundo Hípico, y lo subiremos muy pronto a YouTube para que todos los que deseen puedan disfrutar de esta maravilla llamada Wings y de esta maravillosa mujer llamada Gael Trier. Un gusto haber compartido contigo, Gael. Un abrazo muy fuerte a todos los aficionados de Mundo Hípico desde Canberra, donde tenemos un día espléndido enfrente de nosotros con 24 grados y sin un cielo sin nubes, y ojalá que la gente pueda venir a Australia para ver algo de nuestros caballos. Espérame, este año llego por ahí, de una u otra manera llego por allá, ¿ok? Es un poquito largo la distancia para ir nadando, pero ay, ya estoy practicando, ya estoy practicando. Bueno. Ok, un besote, Gael, un besote, ¿eh? Gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta todo momento. Chao, chao. Preciosa esta historia de la maravillosa Wings, ¿no? Acuérdense bien, hasta el momento la reina en acumulación de dinero en el mundo, $18,432,000, superando por prácticamente $1,000,000 al famoso Arrogate y por casi $2,000,000 a Sander Snow, que viene a ganar nada menos que $7,000,000 en la carrera de la Dubai World Cup. Un gusto haber podido compartir con ustedes esta extraordinaria historia, algo que ha quedado ya grabado por siempre en este maravilloso mundo hípico. Los espero la próxima semana con más, mucho más, más de este apasionante mundo que nos envuelve. Gracias por ver, gracias por compartir. Hasta la próxima.